fútbol. El aplauso es grande, fuerte y bonito. Señoras y señores, y a través del rugido de la trompeta, del clarín que le suena, es señal que el peligro se acerca, es señal que la fiesta ya inició, es señal, no le pierda detalle. Viene la primera jugada, la primera jugada de la tarde. La moneda está en el aire, el destino está por jugarse en esa tarde. Una historia más del caripeo se va a contar aquí en San Pedro Cajonos. Venga, muchachos, aquí le están amacizando una monta peligrosa con la lluvia, pero aquí estamos, muchachos. La gente que ha recorrido las 8 regiones del estado de Oaxaca, y aquí está con su gente en su casa. Ayer por ayer, ayer andaba a Río Cajonos, de lado, por ahí. Andaba a Río Cajonos, me parece perfecto. ¿Y dónde está el grito? Y aquí se viene la monta. La primera monta, sí señor. Vamos a ver, ha salido la monta. El hombre de cabalga, la maciza, bonito, elegante este muchacho. Este caballero que así con ese porte, ese traje típico allí lo engalana. Y esta es la fiesta de San Pedro Cajonos. Es la fiesta del pueblo y para el pueblo. ¡Épale, sí señor! Venga, señores capoteros, la primera jugada. Vienen los payasitos al combate. Vienen los payasitos al capoteo. ¡Épale, sí señor! La jugada es perfecta. Le sigue cabalgando, le sigue amacizando. Y a través también de la lente viajera de Video Cajonos, le veamos cordiales a toda la gente que está conectado desde la misma americana, paisanos de San Pedro Cajonos, que no pudieron venir. Y aquí están viendo las jugadas que los muchachos nos están regalando. Es el ejemplar Santos Valdés. Aquí está, es Santos Valdés jugándole esta tarde. Rancho Tierra Caliente lo presenta, señoras y señores. Y en el combate se viene los payasitos. Los payasitos al combate, señoras y señores. El espectáculo vivo, el espectáculo que se ve. Esta es la fiesta del pueblo y para el pueblo. Costumbres y tradiciones que solamente se viven en mi lindo San Pedro Cajonos. Aquí está, viene el capotero. ¡Épale! ¡Córrale, hombre! Viene el siguiente capotero en turno. Venga, payasito, venga, payasito. Venga, payasito en turno. Jálelo, jálalo con tu gorra, compadre. Jálalo, payasito, con tu gorra. Ponle la gorra. Ahí está la jugada perfecta, le sigue jugando. ¡Córrale! ¡Córrale, payasito! Aquí está la jugada perfecta, le sigue dando, le sigue brindando el espectáculo. Señoras y señores, gracias, Chaparro. Gracias, Jackie, fue de la Chicocana. Venga, muchachos, cálelo, cálelo para el centro. Jugándole bonito, tremendo che, le da el abanico, perfecto, la jugada sigue. Señores cabezales, vayan preparándose, señores cabezales. Sí. El último boleto, viento, sale. Ok, viene para puro capotero, señoras y señores. ¡Ánimo, muchachos! ¡Venga, a hacer la fiesta el día de hoy! ¡Venga, papá! ¡El santo velo, mira nada más! ¡De esta manera, logrado del lado derecho! ¡Bonito, bonito, me flore esa cobija! ¡Sí, señores! Ya llegó otro hombre de Santo Domingo, San García. Venga, este hombre de esa manera le torea bonito. Ya agarró callo, distancia y todo. Y hoy la gana de buena manera. Señoras y señores, la tierra Juárez. Una tierra que da muchos toreros y jinetes. Y hoy no podía ser la excepción. Aquí estamos, buenos toreros. Sí, señores. Venga, para jugarle a este ejemplar llamado el último boleto del lado izquierdo de la garra. Y por supuesto la música de viento que no podía faltar en el escenario con esta buena música, sí señores. Échele, muchacho, vaya, eso mero, así mero, dijo mi amiga Lupe, así mero la gana. Estos hombres te van a estar en el camino. Échele bonito, échele bonito, la cara de Dios. Y esta música que no podía faltar, venga, venga, venga. Ahí está la fiesta brava y hoy en el alto a San Pedro Apóstol. Aquí están los caballeros, unos hombres que están todavía muy indecisos por entrarle, otros que ya le agarraron callo, otros que están aprendiendo y otros que siguen la huella de lo que es.
están acabados, el último boleto de Rancho Don José. Sí, señor, cuidado nomás. Este toro, viendo a ver quién se la paga, no quién se la hizo. Mucho cuidado nomás con la gente que está pegadita al anillo, por favor. Pueden sacar la cabeza esos toros y no queremos que pase a nada. Échale, muchachos, échale. Échale, mi amigo. Échale, mi amigo, no se me arrugue. Ahí está la bestia, 5, 4, 3, 2, 1. Échale lazo, señoras y señores, el toro ha dado lo que tiene. Se llamó el último boleto y por supuesto... ¿Está bien, Guadó? Sí, ya me dijeron que corriste los cargos de San Pedro. Allá. Y allá no hay cargos, dice, ahí nomás no hay pedo, si quieres, ¿no? No, no es cierto, 5, no, no, ¿cómo crees? No es cierto, dice 5 que allá estamos tranquilos. Aquí en San Pedro somos exigentes, dice la gente. ¿Qué pasó? Voy por allá tantito, sale. Vamos a ver a este chaparrito, por supuesto. Le va a cabalgar a ese gran ejemplar, Rancho Don José. ¡Échense un jarabe de esos de la sierra! ¡Venga, papá! ¡Suéltese, don El Frontín! ¡Venga, sí, señor! ¡Sueña lo grande! ¡Empieza la remambaramba! ¡Sí, señor! ¡Venga, venga, venga, toreros! ¡Échale, échale bonito! ¡Qué bárbaro! ¡Uno y otro! ¡Allí están los toreros! ¡Y esta la sierra Juárez, Oaxaca! ¡Qué manera, qué manera de toreros! ¡Venga, sí, señores! Allí estamos viendo este tremendo toro Prieto Sabache y que en sus lomos lleva este chaparrito de San Pablo. Venga, sí, señores. Allí estamos viendo la buena toreada y ese hombre que así le queretea. Sí, señores. ¡Qué bárbaro! ¡Épale! ¡Épale, mi amigo! Sí, señores. Ahí lo estamos viendo, lo estamos mirando. Venga, sí, señores. Va de nuevo, tremendo Chac Pérez. Venga. Ahí lo... Sí, señores. Ahí estamos viendo este tremendo ejemplar que nos presenta Rancho Don José, llamado nada más y nada menos que Sueña lo Grande. Y estos muchachos que así le torean, sí, señores. Ya le hizo buena, ya la hizo buena. Le ha soportado el castigo del toro. Venga, sí, señores. Ay, 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 señoras y señores. Qué bonito es lo bonito. Qué espectacular es el jaripeo de la sierra. Sí, señores. Échele, 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 échele. Jálelo, jálelo, jálelo. Estamos siendo la buena toreada de este tremendo muchacho. Estos muchachos de la sierra, sí, señores. Santo Domingo, San García, San Mateo Cajono, San Pedro Cajono. Venga, échele bonito, muchachos. Échele lazo, dele chance, muchachos toreros, dele chance a los cabezales trabajarle. Vamos a echarle lazo. Bueno, hoy es la patronal y hoy también hay fiesta. Cuidado nomás, agua por ahí. ¡Va a comenzar la buena toreada! ¡Sí, señores! ¡Vamos a verlo! ¡Ay, verga, verga, verga! ¡Cuidado con el mecate, muchachos! ¡Allá arriba el mecate, por favor! ¡Bendigo todo! ¡Empezó con la vuelta maldita! ¡Esta vuelta que mata, que incomoda! ¡Excelente! ¡De cuidado más! ¡Ahora, mi amigo! Señoras y señores, finalmente sale el sociópata. ¡Épale, épale, épale, épale! Sí, señores, qué bárbaro, qué bárbaro. Este toro que dio su vuelta, que incomoda y mata. Y el jinete se mantuvo sobre su lomo. Sí, señores. Échale, échale, échale. Échale bonito, mira nada más. ¡Bárbaro! Estos hombres que así le torean. Venga, 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 sí, señores. ¡Vámonos! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Señoras y señores, ahí está este gran ejemplar llamado sociópata. Y estos toreros que así le juegan de un lado y de otro. Y le buscan y le sacan el mejor abanico.
señores. Venga, sí, señores, está el sociópata. Sociópata lo ha hecho. Échale bonito, échale bonito. Mi estimado cliente, ¿estás bien? ¿O le echamos lazo? Al toro. Vamos a checar si por allá se le ejemplar. Checa los cinco, si necesita lazo, vamos a echarle lazo. Vamos a echarle lazo, échale lazo. Échale lazo, por favor. La pezuña del toro está dañada. Señoras y señores, me han asegurado el toro. Este muchacho, llamado el famoso 9. ¡Agua, tío! ¡Cuidado, tío! ¡Aguas, tío! Un gran cabezal de San Pedro. Pero los años, claro, que no pasan de balde. Sale, échale, se le está bajando lazo. Échale lazo entonces, cuidado nomás. Mucho cuidado con este ejemplar que como que quiere hacer de las suyas. Eso, sale. Chequen a ese gran amigo del arriata color verde fosforescente, mírame a fuerza. Es el efectivo de San Pedro Cajonos. Vámonos, échale lazo entonces. ¿Así? Señoras y señores, de toros a capote, pero esa lana, que también pues ya está incompleta y todo, pero más sin embargo están juntando otro poquito para poder realizar mañana los 30,000 pesos, que son los premios que se estará, que es el premio que se estará dando mañana. Los siguientes son, dice, lista de ciudadanos voluntarios que cooperaron para el premio del torneo de capote. Juan Roque, 200, Yolanda Hernández, 100, Alex Zúñiga, 1,000, Heriberto Díaz, 500, Julio Hernández, 300, Misael Antonio, 250, Medardo Crisanto, 100 pesos, Enrique Antonio, 200, Pedro, 350, Heriberto Reyes, 100, Higinio Zúñiga, 500, Luis Enrique Santibáñez, 300, Nereo León, 150, Pintura Sayer, 1,000 pesos, Jaciel Mazas, 40, Genaro Díaz, 100, Saúl Carrillo, 50, entre Jacobo Cruz y Hermenegildo Cruz, 500, Pedro Ramón, 100, Hermana Zúñiga, 200, Taurino Mazas, 100, Luis Manuel Robles, 200, José Zúñiga, 100, Maurilia Pascual, 200, Adrián Crisanto, 200, y Diego Crisanto, 100, son los que tengo en esta lista. Y quiero que le regalen un aplauso a sus paisanos, por favor, échenle un aplauso. ¡Bonito, bonito! El comité también me encargó, si por allá alguien le nace de corazón, a Enrique Antonio, 2,000, ¿sí? ¿O yo lo leí mal? No. ¿Sí? ¿Fui yo o fue el error de dedo? Fui yo. ¿Quién dices que es? Enrique Antonio. Enrique Antonio. Enrique Antonio, aquí, no, sí. 2,000 dice, ¿no? Ah, 2,000. Es que acá dice 200, ¿sale? Gracias, Enrique Antonio. ¿Esta gente vive acá, muchachos, o vive afuera? Hay gente que vive acá. Acá y fuera también, ¿sale? Bien, entonces, gracias, Enrique Antonio. 2,000, aclaro de una vez. ¿Sale, señoras y señores? Y si por acá me equivoqué también, háganoslo saber, porque ya todo bien, ¿sale? Ok, señoras y señores, están jalando ya el siguiente ejemplar. Mientras, también al rato, me parece que van a meter una vaquilla. Y va a ver, vamos a... Siento lo que dice el tema, en serio. Siento, tenemos ya el siguiente toro, este dice la Monta Junior. Por favor, ese es un aplauso. Izquierdo en ese estribo, en ese seguidor. Échale pues, échale.
Chile, mi amigo. Ya está listo el Junior. Un jinete que hoy le vamos a dar ese campeonato. Que nos presenta nuestro gran amigo de Rancho Tierra Caliente. Listo, señoras y señores. Ahora sí me parece que está listo el hombre. Venga. ¡Muéstraselo, papá! Mientras tanto, la música también es parte esencial de este gran jaripeo que vamos a tener. Venga, señores de la barra. Me van a regalar un tema, muchachos de la banda, por favor. Es el un tema bonito. A la banda en turno. Es un mérito. Listo.
Gracias por seguir la página de Diego Capoto, también a las redes sociales.
todos los reporteros de la festividad, síganlo a través de las redes sociales, a video, por favor, también a la región de Versailles. Vayamos al centro, venga, señor capotero, lo quiero ver, y él se va a venir en los tapones, viene el tremendo Junior del Marco, sí señor, vamos a sacarle esta potente máquina del Marco, aquí ha salido la jugada, viene el mismo del ¡Vamos!
¡Entre las manos! ¡Entre las manos! ¡Entre las manos!
14 años nada más. 14 añitos. La silla de mundo. Esta tremenda mayonesa. Mi señor. Saludos también a mi estimado perrito chihuahueño, que también que se vio muy condenado en este animeo. Venga, sí, señor. Venga, vamos a ver la sangre de bonito que a este gran de
Venga, 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 llámelo. Moléstelo. Acérquese. Tome su distancia. Y ponte alerta, mi amigo. Porque estos son los hombres de la cara. Listo, señoras y señores. Así que vamos a checar nada más. Para allá, si alguien le saca el abanico, alguien que lo saque de ese rinconcito donde se nos puede meter este cumpleaños llamado billete grande. Épale, épale, mi amigo. Ahí lo están molestando, tratando de mejorar el centro. Este billete grande. Ahí está el de par. Venga. Vete fuerte de encima, vamos a ver. Vamos porque se quiere ir en el gato. Ahí estamos viendo a este gran ejemplar llamado Billete. ¡Billete grande! ¡Échele, mi amigo! ¡Échele, mi amigo! ¡Échele, mi amigo! ¡Cale al centro! ¡Cale al centro! ¡Épale, épale, épale, épale! Como que no quiere saber más de calipeo este billete grande. Pero la buena toreada, los buenos billetes, los buenos toreros, ahí están en este calipeo. Sí, señor. Este es bonito, este es bonito. Señoras y señores. Este es bonito. Ahí está la bestia, sí, señor. Cuidado, no vamos al cero. Cuidado, no vamos al cero. Cuidado, mi amigo. Venga, venga, venga. Este hombre de acero que hoy se vino a silenciar y a torear en este gran fiesta de San Pedro Apóstol. Y esto frente a los hijos, ¿cuál era el centro? Ya se llenó de cobija. ¿Cuál era el centro, amigo? Este cambiar llamado billete grande. Déjale. ¡Cale al centro! ¡Cale al centro! ¡Señoras y señores! Y este jinete de Yalina, y así de monta, así de cabalga. ¡Ese de bonito, ese de bonito! 5-4, 3-2-1. Este le da todo un amigo carretero. Este le da todo, por favor. Señoras y señores. Ya se bajó el jinete, se merece un aplauso, señor. Cuidado, mamá.
ayudar, quién se lleva el premio, ¿eh? Ya se pase 5 de esta vez, señor. ¡Venga! ¡Epa! ¡Epa! ¡Y esto se ha callado primero! Especiales para Caripe.
de Santa Catalina vino de buena forma este ganador. Sí, señores, ahí está la toreada, ahí está la bestia, un toro que sigue de esta manera los grandes toreros, y este gran muchacho bien sentado por el alumno del toro y este reparo sensacional de la bestia. Sí, señores, dale, vale, señoras y señores, ahí está mayonesa ahí atrás.